Amigos, ya estamos de vuelta. Durante todo el gobierno pasado se habló de la ventanilla única para los estudios de impacto ambiental. Y el estudio, los estudios de impacto ambiental normalmente pues han generado diversos problemas en la inversión minera. Y de otros sectores también, por supuesto. Nosotros estamos en este momento para conversar con Patrick Vilan. Él es el jefe del SENACE. Él nos va a decir qué cosa es el SENACE, pero SENACE es la ventanilla única a través de la cual van a entrar a ser evaluados todos los estudios de impacto ambiental de todos los sectores. Señor Vilan, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué cosa es el SENACE? Sí. Bueno, SENACE es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. La ventanilla única. Una ventanilla única que está adscrita al Ministerio del Ambiente y tiene por función principal hacer una evaluación técnica, rigurosa, objetiva de los estudios de impacto ambiental de los proyectos más grandes del país. Iniciamos actividades... Perdóneme, ¿por qué hace la atingencia de los proyectos más grandes del país? O sea, los medianos y los pequeños no. Sí, para comentarle a tus televidentes, en el Perú existe una regulación puntual sobre los estudios de impacto ambiental y existen tres categorías. La categoría 1 se refiere a los proyectos de impactos ambientales pequeños o no significativos y corresponde a una declaración de impacto ambiental, una declaración jurada. En segundo lugar están los estudios de impacto ambiental semi-detallados para proyectos de impacto moderado y finalmente el estudio de impacto ambiental detallado para proyectos de impacto significativo, y es justamente el SENACE quien va a concentrar únicamente los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Ahí viene esta idea de que SENACE surge como una entidad destinada a revisar los proyectos o los estudios de impacto ambiental de los proyectos o megaproyectos del país. Antes de continuar, yo quería preguntarle, para que nuestros televidentes sepan, ¿por qué es útil, necesario, indispensable e importante un estudio de impacto ambiental? Sí. Es un documento técnico que permite anticipar cuáles son los impactos ambientales que va a generar una actividad determinada. Toda actividad del hombre tiene un impacto sobre la naturaleza y la misión del estudio es prevenirlos, anticiparlos y reducirlos en lo posible. Lejos de ser un documento teórico, más bien impacta en la vida de las personas. Nos permite saber cuánto ruido va a generar una determinada máquina, cuánto polvo va a generar el traslado de material de un lugar a otro y así sucesivamente, ¿no? Ahora, esa es otra de las ideas que también existen y se sería buena aclaración. La aprobación de un estudio de impacto ambiental implica la luz verde para el desarrollo de un proyecto. Para responder la pregunta, habría que decir que el estudio de impacto ambiental es uno de los decenas de permisos que debe obtener el titular de una inversión. Entonces, el estudio de impacto ambiental genera la viabilidad ambiental de un proyecto sin que eso signifique que a partir de su aprobación ya pueda iniciar obra. Por ejemplo, en el caso minero, una vez aprobado el estudio de impacto ambiental, el titular del proyecto debe tramitar una concesión de beneficio que tiene una serie de requisitos. Entonces, para responder tu pregunta, el EIA es un prerequisito de una serie de otros permisos que se van a tramitar. ¿La licencia social tiene que ver con el estudio de impacto ambiental? Dentro de la revisión del estudio de impacto ambiental, que toma alrededor de 7 meses, es un proceso largo, es un proceso que tiene varias etapas, una de ellas es la participación ciudadana. Todos los peruanos, ciudadanos de a pie, tenemos derecho a participar en la vida política de la sociedad y a tomar o participar, participe de las decisiones que se toman por parte del Estado. La participación ciudadana implica que la ciudadanía esté informada y pueda enriquecer la calidad del estudio que se presenta al SENACE. Entonces, sí hay una etapa de participación ciudadana y está a cargo del SENACE. Entonces, ¿la licencia social está incluida en el estudio de impacto ambiental? En el entendido en que el SENACE hace un esfuerzo por prevenir la situación, la generación de conflictos sociales, por acercar el Estado a la ciudadanía, sí. Entonces, SENACE también forma parte, debería formar parte o forma parte del esfuerzo de los gobiernos por evitar los conflictos sociales. Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos una unidad de gestión social que tiene 15 personas y su función es básicamente dar información a la ciudadanía, permitir que la ciudadanía pueda hacer comentarios y opiniones, consultas, incluso quejas respecto a la evaluación que lleva a cabo el SENACE, ¿no? Tenemos, ahora hace poco hemos presentado
lado la figura del defensor de la ciudadanía, del SENACE, que justamente le va a permitir dar visibilidad a la población de una persona del SENACE que tiene por función resolver, absorber consultas, recibir quejas, acceder a la información. Muy bien. ¿Por qué se le dio la categoría de ventanilla única? ¿Qué significa que sea ventanilla única el SENACE? Sí. Mire, Enrique, estamos comentando esta multiplicidad, esa proliferación de permisos ambientales, y durante muchos años, muchas décadas, en el país se hablaba de la necesidad de una ventanilla única, vale decir que el inversionista tenga un único puerto de entrada y un único puerto de salida para sus permisos. Una de las funciones... ¿De todos sus permisos? En general, sí. Lo ideal sería que no tengamos que ir a decenas de entidades y obtener decenas de permisos. Pero en SENACE estamos avanzando de manera progresiva. Ahora, con la ventanilla única que en SENACE se denomina Certificación Ambiental Global o Integrambiente, lo que estamos haciendo es integrar 14 permisos vinculados a la Autoridad del Agua, vinculados a DICAPI, vinculados a SINERMIN, y se integran al Estudio de Impacto Ambiental. Entonces, estamos pasando, es un cambio importante, porque estamos pasando de un modelo de permisos secuenciales, uno tras de otro, primero la IA y luego los demás, a un modelo de permiso simultáneo. Y creo que todos ganamos. Gana la administración pública porque es más eficiente, evitamos duplicidades, pero también ganan los inversionistas porque hay una única mirada, una mirada integral a su proyecto de inversión, ¿no? Entonces, sí hay una ventanilla en SENACE, por ahora es de 14 permisos, esperamos que esto camine bien y se puedan ir agregando otros permisos que han quedado todavía fuera de esta ventanilla, ¿no? Pero implica, al decir ventanilla única, que todos los estudios de impacto ambiental de todos los sectores productivos van a entrar, tienen que ser tramitados, evaluados y aprobados por el SENACE. Correcto. Permíteme simplemente aclarar que el modelo que sigue la ley del SENACE es un modelo progresivo. Entonces, al día de hoy, el SENACE es competente para hacer la evaluación ambiental de los proyectos mineros, eléctricos, de hidrocarburos y de transporte. Hay un cronograma de funciones que va hacia el 2020, así que poco a poco el SENACE va a ir asumiendo más funciones vinculadas a los demás sectores. Estamos pasando de un modelo de gestión ambiental sectorial que viene regiendo en el país de los últimos 25 años a un modelo de funciones concentrado en una única entidad. Al 2020 el SENACE será la única autoridad ambiental en el país que tenga competencia a aprobar estudios de impacto ambiental detallados para los proyectos más importantes. Permíteme una pausa, regresamos para hablar de los plazos que se toma el SENACE para aprobar un estudio de impacto ambiental. Volvemos. Estamos conversando con Patrick Vilan, de jefe del SENACE. La pregunta que quedaba pendiente era, ¿cuánto demora la aprobación de un estudio de impacto ambiental? Porque hemos escuchado mucho de que a veces es una eternidad una serie de observaciones que nunca terminan de resolverse. ¿Cuánto demora? El plazo legal, Enrique, es alrededor de 7 meses. Una de las ventajas que tiene la creación del SENACE no solamente es que ya esta percepción de juez y parte que existía en la población, de que el sector que promueve la inversión también aprueba los permisos, eso se queda de lado porque estamos en el Ministerio del Ambiente, sino también que podemos tener una mirada integral a los proyectos, podemos estandarizar los criterios de evaluación y podemos, obviamente, ofrecer una evaluación más integral de un proyecto de inversión, que tiene, puede ser un componente, un puerto, una carretera, una mina, digamos, y todos tienen una articulación en la vida de un proyecto, y eso lo podemos mirar de manera integral. Durante este plazo hay una etapa de observaciones, hay una etapa de, digamos, de participación ciudadana, como comentaba hace un momento, y a la fecha ya hemos aprobado 2 estudios de impacto ambiental, uno vinculado a Cerro Verde, el otro vinculado a Tesur, una línea de transmisión, dentro del plazo. Entonces, atendiendo un poco a lo que tú comentas, en los últimos meses o años ha surgido esta idea que el estudio de impacto ambiental es una traba para las inversiones, y creo que lejos de serlo, creo que es la oportunidad de justamente asegurar que se despliegue infraestructura en el país, pero que esta sea sostenible, de calidad, ¿no? Y ese es un poco el reto que tiene el SENACE. ¿Todos los estudios de impacto ambiental están destinados a ser aprobados? No. ¿Todos se aprueban? En el SENACE, no. O sea, una vez que entra un estudio de impacto ambiental, ¿significa que cualquiera sea el plazo va a terminar siendo aprobado o puede ser rechazado un estudio de impacto ambiental? Sí, Enrique, por ejemplo, a la fecha hemos
tenemos que hacer una revisión rigurosa. Nuestro reto es generar confianza en la ciudadanía. Este estudio de impacto ambiental robusto, de 50 tomos, de 36 mil páginas, no genera esa confianza. Es un EIA todavía ajeno a la población. Nuestro reto es devolver la confianza. Y para ello tenemos que ser rigurosos. Y eso ha implicado que a la fecha, por ejemplo, de los no hemos aprobado alrededor de 5 ITS o informes técnicos sustentatorios, hemos aprobado 30. Va más o menos el 25% de los informes técnicos sustentatorios que llegan a la entidad o son desaprobados o la empresa se desiste porque justamente no cumplía los requisitos. Y por el lado de las consultoras ambientales, tus televidentes deben saber que el estudio de impacto ambiental lo realizan, lo elaboran consultoras ambientales independientes que son contratadas por las empresas mineras, petroleras, y esas consultoras se inscriben en el SENACE. Nosotros tenemos un registro y poco a poco hemos ido elevando la valla de las consultoras. De las hemos aprobado alrededor de 40 consultoras ambientales, pero hay 14 que han sido desaprobadas, que no han pasado los filtros de nuestra institución. Entonces, para responder tu pregunta, el SENACE no está creado para aprobar absolutamente todos los expedientes que recibe. Está creado para ser riguroso y generar la confianza de la ciudadanía y que hacemos un trabajo eficiente. ¿Tiene sentido hablar de cercanía entre la población y el estudio de impacto ambiental cuando hay no sé cuántos tomos y 36 mil páginas? ¿Alguien puede leer 36 mil páginas de un estudio de impacto ambiental? No. Es una reforma. ¿El SENACE lee las 36 mil páginas? Hasta ahora no hemos recibido nosotros un documento de 36 mil páginas. Pero existe. Ese es el récord que hubo en los últimos años de una empresa minera. Nosotros queremos pasar a otro modelo. Eso va a implicar una reforma de mediano plazo. Hay que modificar no solo algunas normas y reglas que hacen que este ya sea robusto y lleno de información, no siempre la más útil, y pasar a uno más bien eficiente, compacto, pero que sea consistente. La población quiere saber qué impacto ambiental va a tener determinado proyecto, cómo va a cambiar su vida y qué impacto sobre su salud o el ambiente van a generar. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? A la fecha, permíteme comentarte, Enrique, hay un resumen ejecutivo. La población no va a revisar las 36 mil páginas, va a revisar el resumen ejecutivo. Pero ese resumen tiene 300 páginas. Nos tomaría media mañana revisarlo. Entonces, ya hemos hecho un ajuste normativo. En Chile tiene 25 páginas. Nosotros queremos apuntar a un documento de 50, 70 páginas, más fácil de leer, de lenguaje accesible y que realmente sea útil, porque creo que eso es lo que la población necesita, ¿no? Acercar este lenguaje técnico que tiene su impacto ambiental al ciudadano de a pie, a todos nosotros. Muy bien, entonces, diría usted que hay una nueva mirada a los estudios de impacto ambiental y esto va a implicar una promoción de la inversión a nivel de estos sectores. ¿Corresponde al SENACE promover inversión? No. Creo que tú y yo, todos en el país, queremos más inversiones, queremos que esas inversiones sean sostenibles, pero el rol del SENACE es únicamente, y es una tarea bastante grande, revisar estudios de impacto ambiental. Nosotros no tomamos la decisión respecto a qué proyecto ingresa la entidad. Es una decisión empresarial, está vinculada también, en el caso de Proinversión, a los contratos que firman. Por ejemplo, el próximo año aparentemente recibiremos la línea 3 del metro, un proyecto muy importante. Pero nuestro rol no es un rol promotor. La promoción de las inversiones le corresponde a los sectores productivos del país, ¿no? Por tanto, si no la promueven, ¿sí la pueden impedir? Nuestro rol es asegurar que aquellos proyectos que lleguen al SENACE sean evaluados de manera rigurosa y encontremos un balance entre medio ambiente, inversiones y derecho de la ciudadanía. ¿De quién depende SENACE? SENACE es un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente. Su órgano máximo es un consejo directivo en el cual están la ministra del Ambiente, que es quien preside el consejo directivo. Pero yo me refería a, ¿puede alguien ejercer presiones sobre el SENACE para la aprobación de un estudio de impacto ambiental? ¿Puede algún ministro ejercer alguna presión para la aprobación de un estudio de impacto ambiental? Mira, hasta el momento yo tengo en el cargo 11 meses, no hemos recibido ninguna presión ni del gobierno anterior ni de este. ¿Ninguna recomendación, ningún correo diciendo, oye, te encargo este estudio de impacto ambiental? No corresponde, Enrique, porque la evaluación del estudio de impacto ambiental no recae en el Consejo Directivo del SENACE, tampoco recae en la jefatura del SENACE, recae en una dirección técnica donde hay 40 evaluadores, la mitad de ellos viene del sector público, gente que tiene experiencia en el sector público, y son ellos quienes tienen la autonomía para tomar la decisión y las recomendaciones para mejorar un estudio. Muy bien, doctor Patrick Vila, muchísimas gracias por esta visita que nos ha hecho, porque
sí era interesante conocer qué se hacía el SENACE. Siempre se habló de la ventanilla única para los estudios de impacto ambiental. Y pues en la mente de la gente no había cuál era esa ventanilla única. Y hemos tenido oportunidad en unos minutos de conocer algo de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Permíteme invitar a tus televidentes a visitar la página web del SENACE, www.senace.gov.pe. Ahí pueden encontrar más información sobre nosotros y publicaciones que hemos lanzado recientemente también. Muchas gracias. Muchas Vamos gracias. A una pausa. Volvemos. Muy bien, amigos, no tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 7 de la noche. Hoy, 11 de la noche, tenemos la repetición de estas entrevistas que ustedes han podido ver aquí en Agenda Política. Hasta el próximo domingo.